Muy buenas a todos, chiquitillos, y bienvenidos a nuevo Secret Souls. Hoy vamos a ver cómo conseguir dos de las mejores espadas del juego y dos espadas por las que mucho me había estado preguntando. Y aparte, ya junto a eso, quiero enseñaros un poco a hacer una mini guía sobre las mejores espadas del juego, las más OPs o con las que más fácil nos va a resultar pasarnos el juego. Así que para empezar, vamos a conseguir la espada de Morion. Para ello hace falta hacer que aparezca Yuria, es decir, hacer la quest, la misión de Joel, subir esos 5 niveles, que Joel muera, aparezca Yuria, y en ese momento vamos a rescatar a Orbeck. Tenemos su Secret Soul también, donde vemos dónde encontrarlo y cómo rescatarlo. Una vez rescatado, nos venimos a ver a Yuria y conseguimos este diálogo. Oh, good Hollow. I'm afraid I must say, Orbeck of Vinheim is a cause of much consternation. He proclaimeth himself Lord of Hollows. If left alone, he may one day imperil thy rule. Fall to this matter yearly, else we are unraveled. Decisiveness is the mark of a true monarch. Orbeck of Vinheim is a cause of much consternation. Para conseguir la espada, deberíamos entonces matar a Orbeck, conseguir sus cenizas y entregárselas a Yuria. Yuria entonces nos dará un diálogo bastante interesante y la espada de Morion, que es la que nos interesa realmente. Speak thy dishonorable lord. Orbeck's claim is proven false. As it should be, our right and deserving Lord of Hollows. It is a Londor treasure befitting of a true Lord. Lord of Hollows, may the dark sigil guide thy way. Ahora vamos a ver cómo se consigue la espada de los príncipes gemelos. Para ello necesitamos dos almas de los príncipes gemelos para comprar un arma por un lado y la otra por otro, la de Lorian por un lado, la de Lothric por otro. Es así, hay que pasarse el juego mínimo dos veces para poder, una vez tengamos las dos espadas en nuestro poder, que nos dé una nueva opción, transmutar las espadas gemelas para conseguir la espada gemela definitiva. Pues bien, conseguidas esas dos espadas, os voy a enseñar las que van a ser mejores espadas para pasaros el juego, las que más fácil os van a hacer el camino hasta el jefe final. Tened en cuenta que lo voy a intentar hacer de la forma más objetiva posible, pero eso no quita que vosotros lo veáis con una visión totalmente subjetiva, es decir, que por una vivencia que hayáis tenido, porque cierta espada os haya ido muy bien por su set de movimientos, por lo que veáis que haya quitado, por la movilidad que os da, pues la consideráis mejor que la que yo os pueda decir. Pero para la gente que empieza el juego, para la gente que no sabe muy bien qué arma elegir, estas que os voy a decir son armas totalmente viables, muy buenas, algunas incluso demasiado rotas a día de hoy, para, como digo, pasarse el juego. Todo siempre comentando sobre el ámbito de PvE, es decir, de nosotros contra el entorno. Para PvP, y como siempre, debería ser un vídeo totalmente diferente, porque un arma que vaya muy bien en PvE no tiene por qué ir muy bien en PvP. De hecho, muchas veces un arma que va muy bien en PvE, en PvP es bastante desastrosa. Pero como digo, eso lo iremos viendo en otro vídeo totalmente diferente. Ahora vamos a ver lo que son armas PvE y las que yo considero que son muy pero que muy buenas o muy pero que muy OP. Y es curioso, porque vais a ver cómo la mayoría de espadas OP son las espadas rectas. Los espadones, ultra espadones, en Dark Souls 3 y a día de hoy, todavía no están muy bien equilibrados. Quitan demasiada o nos gastan demasiada estamina en comparación con la vida que quitan. Y si bien es cierto que desestabilizan bastante más fácil al enemigo, y sobre todo en PvP, nos pueden ser muy útiles, si las ponemos al mismo nivel, las espadas rectas salen ganando. Eso es así. Y como digo, a día de hoy. Así que bueno, con eso vamos a ir viendo este tipo de espadas. Vais a ver, vamos a empezar por la espada de la oscuridad, que mucha gente conocerá, porque dicho así, es la espada más OP del juego a día de hoy. Ojo, tenedlo esto siempre en cuenta, que luego vendrán parches y seguramente nerfeen o equilibren ciertas espadas, ciertas armas, pero a día de hoy la espada de la oscuridad es la más OP del juego. Esta sí que la voy a enseñar más detenidamente. Las demás vamos a hacer un análisis un tanto más ligero para que no se haga el vídeo muy pesado. Esta es la espada más OP del juego, así, como lo tenéis.
Y es OP porque gasta muy poquita estamina en comparación con la vida que quita, que es mucha. Y aparte se puede imbuir. Por lo que siempre es un plus, es algo más que algo que nos da más versatilidad. Así que, ¿qué decir de esta espada? Pues que en PvE esta espada nos puede ser tan útil como cualquier otra, pero encima es que como gasta tan poca estamina, nos da esos ataques extra. O sea que viene muy bien. El que podamos imbuirla, como he dicho, es un plus. Y encima de todo, es una espada que mejorada al máximo, quita una burrada de vida. Quita una burrada llegando incluso a equipararse a ciertos espadones. O sea que es que es una espada casi casi perfecta. Podemos decir que es un tanto algo más lenta, un poquito más lenta que ciertas espadas rectas, sí. Pero igualmente es que lo compensa. ¿Y qué es lo que pasa entonces? ¿Por qué está tan OP realmente? ¿Por qué se considera la más OP del juego? Porque si en PvE nos puede servir para cualquier new game, cualquiera, en PvP, haciendo spam de R1, es decir, pegando, pegando, pegando y pegando, muy buen escudo tiene que tener aquel invasor o aquel al que invadamos para rechazar estos ataques. Porque realmente lo que va a pasar es que con spam de R1 vamos a quitarle toda la estamina a ese enemigo antes que nuestra propia estamina. Y al final vamos a conseguir derrotarlo muy fácilmente. Aunque él tenga muy buena espada, aunque él tenga muy, muy buen set, esta espada está demasiado rota a día de hoy por la poca cantidad de estamina y el pedazo de daño que tiene. Hacedme caso. Si queréis pasaros el juego de la forma más sencilla posible y si queréis meteros en tema PvP y que resulte lo más fácil posible, aquí tenéis la espada recta de oscuridad. Una espada que se consigue farmeándola de los enemigos que ya sabréis, los espíritus oscuros. Es muy fácil de obtener y aquí tenéis un espadón para lo que queráis. Pasando de esta espada, nos vamos a ir a las diferentes espadas que ya serán un poco peores que esta, eso es cierto, pero aún así son muy buenas. Y yo voy a destacar dos, ¿vale? Porque son las dos espadas con las que yo me he ido pasando el juego con mis otros personajes continuamente. Y ha sido la espada de los caballeros de Lothric y la espada recta de Irisil. Son dos espadas, diría gemelas casi, porque quitan una vida muy parecida. Mismo set de movimientos, espada recta, o sea, eso no cambia nada. Pero lo curioso es que la espada de Irisil congela y se puede mejorar a más 5. La espada recta de Lothric no congela, pero se puede imbuir y se tiene que mejorar a más 10. Yo siempre creí que la espada recta de Irisil, aunque falla un poco en PvE, porque realmente no podemos imbuirla y eso nos quita algo de gracia, en PvP iría mejor porque congela. Pero luego resulta que el congelar en PvP tampoco es algo que decante mucho el combate, por no decir que es un atributo que está ahí, pero que tampoco está, vamos a decirlo así. Así que de estas dos espadas consideraría la espada de los caballeros de Lothric algo mejor, un poquito mejor, ¿vale? Muy poquito, pero un poquito mejor. Y para PvE, que es lo que nos interesa, nos va a servir. Nos va a servir muchísimo porque yo, por lo menos, me he pasado el juego en un New Game más 5, más 6, más 7, con esta espada perfectamente, rápidamente. Me ha resultado muy sencillo. En PvP es cierto que hay algo mejor, pero también os puede ser muy útil. Así que, ya sabéis, con esta espada no tendréis ninguna dificultad para pasaros el juego. Y ojito a esto, las dos espadas larga y ancha, que mucha gente pasa porque son espadas de inicio. Son espadas que muchos personajes de inicio ya la tienen. Y en cuanto conseguimos otra espada, sea cual sea, corriendo la cambiamos. Pues con estas espadas nos podemos pasar el juego, sobre todo con la larga, diría yo, porque es más, tiene un poquito más de rango que la espada ancha, que necesitamos tenerla al enemigo enfrente, como veis. Pero con estas espadas nos podemos pasar el juego, el inicial y un New Game más 1 más 2, muy fácilmente, pero muy muy fácilmente. Luego en PvP ya fallan, es cierto que se quedan muy cortitas, pero estas dos espadas son muy buenas, la gente las omite, pero usadlas y veréis que es una maravilla. Y luego resto de espadas, pese a que hay muchas también muy buenas, como por ejemplo las espadas gemelas de Gozar, están muy bien para PvP. La espada de asesino de huecos también está muy bien para PvE, incluso está muy bien, quita bastante vida. Pero yo me iría realmente a esta de aquí, al espadón luz de luna. Está muy enfocada, obviamente, a magos, está claro. Y de esta espada creo que no debería decir nada si ya habéis jugado a Dark Souls 1 o Dark Souls 2. Es la espada predilecta de aquellos hechiceros, porque realmente, o el espadón, porque realmente tiene una, quita una cantidad de vida exagerada. Tiene un set de movimiento bastante rápido, como veis, dentro de lo que cabe, bastante rápido. Gasta mucha estamina, como he dicho, pero bueno, es una espada que con sus art moves lo compensan un poco. ¿Veis? Esta espada, cuando yo invado a alguien o me invaden y tienen esta espada, yo tiemblo realmente, porque es buenísima. Quita muchísima vida, quita muchísima estabilidad
Y tiene estos ataques para cuando nos alejamos, que dan miedo. Más que recomendable, siempre ha sido recomendable esta espada a la saga Souls. Así que no hace falta que diga mucho más, ¿vale? Es la espada si eres personaje mago. Pero ojo que también, si llevas un personaje basado en destreza fuerza, pues no se queda mal, ¿eh? Está bastante bien. Pero claro, supongamos que llevamos un personaje basado en fuerza. La espada ideal, o diría yo, lo ideal sería esto. Esto, el gran machete de Yorm, es el arma predilecta de aquellos personajes que vayan basados en fuerza. Íntegramente en fuerza. Porque quitan una cantidad de vida exagerada. Pero no solo eso, sino con este gran machete puedes desestabilizar a cualquier enemigo, tenga el escudo que tenga. Es decir, que ojito con esto, ¿eh? Es un arma que necesita demasiada fuerza, diría yo, para poder utilizarla bien. Y pesa demasiado. Es el problema. Pero si queréis un campeón basado en fuerza, es la vuestra. En PvE se defiende de lujo, es obvio. Y en PvP es temible también. Es muy temible. Así que aquí tenéis otra que os va a servir y de mucho. Y ya me iba a pasar a la Eleonora. La Eleonora, muy poca gente la utiliza, pero precisamente porque muy poca gente la ha encontrado. Se encuentra en la zona de la mazmorra de Lissil, donde se encuentran las manos grandes, la zona esa donde nos podemos envenenar. Pues este hacha es un hacha muy rápida. Como veis, es un hacha que mejorada al máximo quita muchísima vida. Es un hacha que nos puede buffar casi nada. Y un hacha que tanto en PvP como PvE va de lujo. No hace falta que diga más. No os vais a arrepentir si utilizáis esto. La Leonora para mí es una de las armas más interesantes, ojo, ¿eh? No la llevo demasiado, pero más interesante sí que es. Vámonos con la alabarda de Gundyr. Yo, este arma la clasificaría como lo que para mí fue la alabarda simple y sencilla en Dark Souls 1. Un arma polivalente, un arma muy útil en todo ámbito, PvE, PvP. Es un arma que no os va a decepcionar porque quita muchísima vida, porque al ser de movimientos está bastante bien. Hay que acostumbrarse, eso sí, hay que acostumbrarse bastante porque es un poco lenta. Pero con todo eso es un arma que si os invaden vais a tener una defensa perfecta. Y en PvE vais a tener un daño y un consumo de estamina bastante, bastante contenido. O sea que, lo que yo digo, en similitud es muy... y es casi casi igual que la antigua alabarda de Dark Souls 1. Muy buena, muy útil. Aquí la alabarda de Caballero Negro, yo la dejaría un poco de lado, realmente. Porque es un tanto más lenta de lo que ya venía siendo en Dark Souls 1, realmente. O yo la encuentro más lenta, puede que no lo sea, ojo, pero yo la encuentro algo más lenta. Y en daño se ha contenido bastante ahora. ¿Se puede usar? Sí, pero yo prefiero la de Gundyr, realmente. Luego tendríamos la espada asesino de dragones. Que esta espada, yo la considero relegada a PvP. Tristemente, yo la considero relegada a PvP. En PvE, a mí no me ha sido muy útil. Y lo dejo ahí. No quiero decir mucho más porque no es algo que realmente me haya gustado al utilizarla. Y vamos con el estoque de sabio de cristal para que tengáis variedad. El estoque de sabio de cristal, aparte de mejorarnos el rate de drop, es un arma que... esto también se considera muy OP en PvP. Porque fijaros la estamina que consume. Es que es nada. Y empezamos a atacar y no paramos. No paramos. Fijaros. Y luego quita una vitalidad que es enorme. Quita una vitalidad que es demasiada, diría yo. Es un estoque que se puede comparar con el de Rikard. El de Rikard es buenísimo. Diría que el mejor estoque que hay. ¿Veis? Y es buenísimo. Es buenísimo en PvE. En PvP no tanto, porque el ataque que hace, como veis, siempre es hacia adelante. No tiene ataque en barrido. Y con el poco lag o mucho lag que podéis tener en PvP, el que solo tengamos ataque de frente puede ser contraproducente. Pero en PvE, que es lo que nos importa aquí, este arma es brutísima, es la leche. Podéis utilizarla siempre que queráis. Y para acabar, quería terminar, ¿dónde está? Antes de pasar a las dos que hemos conseguido, obviamente, al espadón de Caballero Lobo. Tenemos esta y tenemos la verdadera, vamos a decir, el espadón de Artorias. Yo realmente, pese a ser dos armas muy buenas, no las recomiendo. No las recomiendo para nada, pero ni para PvP ni para PvE. Yo lo siento que sea el espadón de Artorias, que tenga su carisma, pero hay armas que la superan y por mucho, tanto en un ámbito como en otro. Lo siento, y sé que muchos dirán, pues yo la estoy usando y me va de lujo, es la mejor espada que he utilizado en mi vida. Personalmente hay mil espadones mejores. Es así,
Esta tiene la gracia, ¿no? De que cuando vamos a luchar, tenemos el ataque. Cuando vamos a luchar en PvP, tenemos el ataque. Este. Que diréis, wow, aquí el enemigo seguramente no sepa por dónde le viene el ataque. Pues sí, realmente le va a saber, con que sepa un poco jugar, con que haya jugado un par de partidas en PvP, este ataque es muy fácil de esquivar o de directamente parar. Sí es cierto que tenemos que hacer para hacer el parry directamente, pero no, ya os digo yo que lo siento, de verdad, pero no, esta espada se queda corta y mucho. Y luego tenemos las espadas duales, que pueden ser buenas según en qué tipo de personaje. Veo que estas espadas son buenas para un personaje muy concreto, personaje de destreza, etcétera, etcétera. En PvP, a mí, en PvE, estas espadas se me han quedado cortas, ¿eh? Muy cortitas. Prefiero una espada recta, quitan mucho más. Y lo importante aquí, como digo, es pasarse el juego de la forma más fácil y más rápida. Y con estas espadas, no. Por ejemplo, también la espada gemela de mercenario. Es que básicamente son las mismas y no compensa. Y ahora vamos a por las dos que hemos conseguido. La Ajo de Morion, la tengo más 5. Y es una espada que me ha encantado, es cortísima, es cierto que es cortísima. Pero me ha encantado precisamente porque tiene, como veis, hemorragia. Es una hemorragia que en cierto momento, es muy cortita, pero en cierto momento nos puede venir muy bien para PvP. Si realmente alguien nos invade o queremos invadir, es una espada muy polivalente. En diseño me encanta, aunque no quiero tocar el diseño de las espadas porque entonces ya nos iríamos demasiado lejos. Y es una espada que te viene muy bien por el daño que tiene. Te viene muy bien en PvE. Nos va a servir, por ejemplo, en un new game. Yo con otro personaje lo tengo en un new game, creo que más 12. Y estoy usando la Morion. Y nos viene muy bien. Me viene perfectamente. Es así, me viene perfectamente. Así que muy útil esta espada. Y un diseño perfecto. Y luego vámonos con la espada de los príncipes gemelos. La segunda que hemos conseguido. Y es, diría yo, que el espadón más útil que podéis encontrar a día de hoy. El espadón, ojo, quita muchísima vida, desestabiliza muy bien, se de movimientos parecidísimos al del espadón de luz de luna. Y luego sus combat arts, que para PvP nos vienen de lujo. Es una espada que también yo la he sufrido en PvP, la he sufrido muchísimo. Luego la he probado y me ha ido muy, pero que muy bien. De hecho, con este personaje la estoy mejorando ahora mismo, solo la tengo más 2, pero la estoy mejorando porque realmente merece la pena y mucho como espadón. Y con esto acabaría mi explicación así, por encimita, de lo que son las espadas, espadones. Hemos visto un poco de todo, ¿vale? No solo espadas, hemos visto un poco de todo. De lo que yo considero mejor para pasarse el juego. Ahora bien, ¿cuál consideraría la mejor espada para pasarse el juego en PvE? Pues si quitamos la espada de la oscuridad, que sería la mejor para todo, ojo, la mejor para todo, yo me quedaría con esta, con la espada Caballero de Lothric. Esta sería mi espada para pasarme el juego las veces que hagan falta y en el new game que haga falta. Yo, personalmente, me quedaría con esta porque además se puede imbuir. ¿Qué me quedaría si no me dejáis esta para elegir? Pues me iría directamente o a por la espada luz de luna, si mi personaje fuese basado en inteligencia. Tenedlo claro, esto tenedlo claro. Algún estoque, yo uso el de sabio cristal y me va de lujo. El de Ricard va incluso mejor, o sea que tenedlo en cuenta. Usaría la Leonora. O si no, directamente me iría a por la alabarda de Gundyr. Así de claro. Porque ya las demás, como he dicho, por ejemplo, el gran machete de Jorn es muy bueno. Pero con personajes basados en fuerza, muy específicos. Entonces me quedaría, como ya habéis visto, con algo de eso. Y poco más. Espero que os haya servido de utilidad esta mini guía. Si queréis que haga algo más en profundidad, aunque eso sí saldrá un vídeo muchísimo más largo, pues me lo decís y ya haré. Más específicamente, viendo estadísticas, todas las armas mejoradas al máximo, para que veáis ejemplos con diferentes enemigos, para que veáis lo que quita, etcétera, etcétera. Pero eso ya sería, como digo, un vídeo mucho más tedioso de ver y tedioso de hacer. Pero bueno, lo que vosotros decidáis. Espero que os haya gustado y nos veremos en vídeos siguientes. Así que, hasta otra. Adiós.